¿Qué sé yo, tía? Elena Martín debuta en el largo con un triple salto mortal. Coescribe junto a Clara Roquet, dirige y protagoniza Creatura, premio a la mejor película europea de la quincena de realizadores de Cannes y encargada de clausurar en Mallorca el Festival Atlántida, de donde proviene esta entrevista. Son procesos muy distintos que creo que es muy sano para mí combinar. Era una película con muchísimos retos. Como actriz, creo que es el papel más difícil que he hecho hasta ahora, porque es un personaje que pasa por muchos sitios, por muchos registros y que aparte está en un momento de crisis, pero a la vez súper vital. Como directora, obviamente, hay una posibilidad mágica de poder contar tus historias y la escritura es un proceso súper introspectivo que yo, que soy una persona reservada, agradezco mucho. ¿Tú ahora mateix tendrías novio? Això és un sí. Jo crec que sí. O no? No, ara mateix no. Si en Llorenç vingués avui, què? Va de la educación sexual y de las consecuencias que tiene esta sobre una persona adulta funcional. En la película siempre hubo la intención de hacer este viaje hacia atrás y recordar todos esos momentos que en ese momento vivimos con culpa y con vergüenza, poder recuperarlos, verlos con ternura y no solo eso, sino intentar entender de dónde venía esa culpa y esa vergüenza. Entender todos los elementos que intervienen en esos momentos clave en la vida de uno o de una que conforman la forma de entender nuestro cuerpo, de entender nuestra sexualidad, entender nuestras relaciones e incluso entender nuestra autoestima. ¿Y por qué surgió? Pues de Anca Nervis. Desarrollada en varios tiempos narrativos, Elena es Mila, una mujer con serios problemas en su gestión del deseo que están poniendo a prueba su vida en pareja. Desde el presente recorre en su memoria las situaciones que la han llevado a su bloqueo actual. Mirar con ternura y entender todos los personajes, padre, la madre, el novio, los amores de adolescencia, ¿no? El primo, la amiga. Por ejemplo, llevé una noia que andaba súper, súper borracha. No, pero que es va a intentar liar amb un. Y después se van a liar amb un otro, allá a la playa, davant de tothom. Era muy importante porque al final estamos hablando en la película de temas muy estructurales. Una mica fresca aquesta noia, ¿no? Yo no entenc que no vigilin més. Perden el control y después, claro, que hay violaciones. La película te sitúa como espectador y como espectadora en un sitio que empieza siendo común y acaba siendo distinto. Es que no voy a hacerlo. ¿Por qué? Estamos muy acostumbrados y acostumbradas a que cuando en una ficción nos plantean un problema con el sexo, siempre tiene una explicación que está ligada a un solo trauma explícito, violento, y con eso ya nos quedamos. Ya está, ya existe una justificación. Que en la vida no es verdad, porque aunque hayas vivido un episodio de violencia explícita, te han pasado muchas otras cosas. Y tu carácter, tu manera de relacionarte, siempre está ligado a muchas más cosas que un solo evento traumático, ¿no? Simplificar las cosas de esta forma nos evita ponernos a nosotros en el foco, porque es como, ah, ya está, me lo han contado. Tiene una justificación, me quedo tranquila. Es como, no, no, es que está en todas partes. Es que es estructural. Mira, cariño, tú sabes que se ha de hacer servir protección, ¿no? Pero me estaba espiando algo. Desafiante nos invita a pensar qué episodios modelaron nuestra personalidad afectiva mientras se mueve con elegancia por escenas de intimidad tan complejas como lo es su protagonista. Has de saber mucho. Una mujer con la que inicialmente es difícil empatizar. Es importante perder el miedo a que los personajes sean complejos y tengan aristas y te caigan mal a momentos, que sobre todo con los personajes femeninos, porque al final todos seguimos teniendo mucha misoginia internalizada, ¿no? Entonces es como que una mujer o te da lo que necesitas o no te cae bien. Incluso nos pasaba a nosotras escribiendo, ¿no? Y éramos muy crueles con el personaje al principio. Hay que entender este personaje, igual que entendemos al adolescente y entendemos a la niña, que nos queda más lejos y lo vemos con más ternura. Pero Mila, no me estás explicando el cuento si te fijas a dormir. En serio. ¿Vale?